Un gusto saludarlo. Hola Sergio Gisela, un gusto saludarlos. ¿Cómo andan? Bueno, bien, recién lo contábamos en nuestros títulos, lo contaba Gisela ahora, que se viene eh, un nuevo cierre de plazo para la inscripción, principalmente Procrear en La Dormida y Zona San Martín, ¿correcto? Sí, correcto. Gracias por la oportunidad, porque la verdad es que tenemos un montón de gente que se ha ido inscribiendo en los distintos predios de Procrear. En San Rafael, el de Mendoza Capital ha sido un boom con la cantidad de inscriptos. Pero todavía hay tiempo, en el caso de San Martín tenemos 28 viviendas y en el caso de La Dormida tenemos 64 viviendas. Cierra la inscripción el 2 de junio y la verdad que poder recordárselo a, a todos los televidentes para que se inscriban en, en estos días que quedan. ¿no? Esto cierra el 2 de junio, como usted decía. De allí, ¿cuándo se comunican aquellas personas que han sido adjudicadas? Bueno se escriben todos, ¿no? Sí. De ahí lo que hacemos es un sorteo con Lotería de la ciudad de Buenos Aires sí. Lo transmitimos en vivo. A cada una de las personas que se inscriben y que complementan su formulario en forma correcta, les mandamos un correo electrónico diciéndoles cuál va a ser el número de orden de ellos el día del sorteo. Ah, bien. Lo sorteamos, lo transmitimos en vivo a través de, de Facebook y de los distintos canales de difusión de Procrear. Sí. Y luego los que resulten beneficiarios, también publicamos en la página de Procrear todos los que resultaron ganadores y los contactamos uno a uno vía correo electrónico para que se presenten lógicamente en la sucursal a presentar su documentación y que acrediten toda la información que cargaron para ya tramitar el, el crédito correspondiente y entregarles la vivienda. Secretario, ¿quiénes se pueden inscribir? ¿Personas solteras? Lógico, los que tienen familia. ¿Qué tipo de departamentos, qué tipo de unidades habitacionales son? Bueno, esa es la pregunta fundamental, ¿no? Entre 18 y 55 años de edad uh -huh. no hay que tener eh, registros desfavorables en el sistema financiero en los últimos 12 meses, hay que tener también, eh, eh, no, no registrar eh, propiedad, o sea, no tener ninguna propiedad a su nombre y muy importante, los domicilios para el caso de San Martín son aquellos que están en Guaymallén, en Junín, en Las Heras, en La Valle y en Maipú. Hay que tener domicilio en esas localidades sí. para poder inscribirse. Y en el caso de La Dormida, obviamente en Santa Rosa, en Rivadavia y en La Paz. El otro dato importante es el nivel de ingresos. Este crédito es el crédito más accesible que existe hoy en la Plaza. A partir de los 24 mil pesos de ingreso familiar, se pueden inscribir para las viviendas de procrear. Hay viviendas de un millón y medio de pesos hasta prácticamente dos millones y medio de pesos. De acuerdo al nivel de ingresos que tenga la familia, claramente el nivel de vivienda que puede acceder. Hay viviendas de 48 metros cuadrados, la más chica, y las más grandes van hasta los 100 metros cuadrados. En el, en el medio hay toda una gama de distintas tipologías que están todas cargadas en la página y que claro, uno, cada uno puede elegir. Cuántas viviendas, secretario, ya que estamos a hacer un balance, ¿no? De cuántas viviendas ha entregado, sobre todo aquí en la provincia de Mendoza, este programa. Bueno, en el caso de Mendoza es una de las provincias que eh, más predios tuvo de procrear, ¿no? Porque uh -huh. tiene el de Maipú que tenía cerca de 600 sí. viviendas que ya prácticamente se han entregado todas. Este de San Martín que tenía unas 300 y, y pico de viviendas que nos restan estas 28 que hoy estamos inscribiendo. Uh -huh. Las de Córdoba, la de Mendoza Capital, perdón, que ahí teníamos 1.100 viviendas, sí, el claro. predio más grande que teníamos, que bueno, él lo hemos sorteado días atrás. Tenemos también eh, cerca de 300 viviendas en San Rafael y nos queda también un predio un poco más chiquito que era el de la dormida, que todavía nos restan eh, 64 viviendas. Así que. Había muchos desarrollos de procrear, a eso se suman también los créditos hipotecarios que el propio programa da, que no son para desarrollos urbanísticos, sino para comprar en cualquier lado. En junio vamos a abrir la inscripción para 10.000 créditos de procrear y también, obviamente, todas las viviendas sociales que construye el Instituto de Vivienda de la Provincia tienen financiamiento del Estado Nacional. Me quedo con ese dato que dijo: ¿cuántas viviendas van a sortear nuevamente con ese dato? En este caso vamos a sortear 28 en San Martín sí. y 64 en La Dormida. Y en junio abrimos la inscripción por 10.000 créditos hipotecarios para todos los argentinos. Eso es en el país. Va a haber Ajá. cupos por provincias. Va a haber cupos por provincias para que cada provincia por lo menos tenga alguno del total de inscritos. Ahí se van a poder inscribir de vuelta. Seguramente lo volvamos a contar al aire con ustedes. Uh -huh. Y ya no son para comprar predios de Procrear, sino para comprar cualquier vivienda en el mercado con el crédito que les va a dar el programa y va a tener un subsidio directo. O sea, el programa les va a pagar el 20% de la operación inmobiliaria. Perfecto. En el caso de los desarrollos urbanísticos, el programa no les paga un subsidio directo, sino que el subsidio está en la tasa, uh -huh. donde estamos financiando una tasa del 3,5% en uva. Y eh, en el precio de la vivienda, que arrancan de vuelta en el un millón y medio de pesos. Perfecto. Bueno, secretario, muchísimas gracias por, este, por este tiempo que, que nos ha dado y bueno, por responder. Y sobre todo para seguir alentando a la gente, que no olvide que el próximo 2 de junio cierra la inscripción para poder acceder a estas viviendas. Así que muchas gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes.